Estamos que nos trabajamos, hijo de madre, qué belleza, qué color, pelados. Bienvenidos todos, muchachos. Vamos a ver quién hay por ahí. Más de uno, Ángela, Antonio, Viviana. ¿Quién más por ahí? Justin, John, Jairo, Larry, Luis Miguel, Myron, Will. Myron, usted me queda viendo ayer, parcero. Cuidado, Herrera 46. Ahí vamos, ahí vamos. Luis Ángelo, ahí van llegando, Gabriela Barrantes. Hijos, van diligenciando la asistencia ahí, por favor, mis amores. En 2, 3 minuticos, ahí está ingresando gentecita, van diligenciando la asistencia y ya arrancamos, pues, muchachos, listo. Ahí está. Bueno, hijitos, vamos a darle mate a esto, ¿sí o no? Pues ya a ver, ¿en qué vamos, peladitos? ¿Quién pudo avanzar ahí? Yo les dije si podían meterle la manito, trabajarle a la mascota, trabajarle al veterinario. ¿Quién ha podido hacer cositas por ahí? Que levante la mano, oeo. O también el que esté enchicharronado, pues alguna cosa. Ah, callado. Antonio, ¿usted qué habla más, hermano? Que quién sabe qué pasó, loco. Profe, nosotros ya, pues yo ya adelanté detalles de mascotas y detalles de veterinarios. Lista Ya la fue lo vuelta. único. Ya la pongo a que me muestre, sino que me levantó la mano allá un mancito y a pin. Entonces ese man le ganó por una milésima de segundo. Vamos a poner a Mayro, que ayer quedó como un zapato además, Pereira. No, Quedó profe, como un cerebro zapato. Una perdí, vez que yo le muestro, perdí yo le muestro. puntos Es de que honor, profe. nada, Perdí de puntos de corrida. honor. Oiga, le cuento una cosa. Qué pena todas estas muchachas chinas esté saliendo al tablero para hacer una de esas chinas. Hágale pues, comparta. Un momento.
Ahí se ve. Pues bien, espera a ver, chino, espera a ver, hermano. Todavía no. Todavía no sé, mi hermano. Nada. Señor. Trate otra vez, a ver, deje compartir y comparto otra vez, Mayron, una vez de pronto. Oiga, segundo intento, par, se va a quedar otra vez como un severendo zapato, chino. No, bro. No, bro. Perdí ayer puntos de honor. Ahí. A ver, hasta ahora nada. Ahí, entonces. No, yo. Byron, usted está al lado, hermano. Salga, si vuelva y entre, hermano. Mientras tanto, yo le doy la palabra aquí a esta muchacha que está que se habla. Puedo, presidente. Porque ahí no lo deja, no vea, chino. Yo le di ahí el atributo de co-anfitrión, pero yo se lo quito y se lo vuelvo a dar a él. Espere a ver, chino. Yo lo pongo otra vez ahí, Mayron, poner en moderador, listo. Ahí le volví a dar, chino. Intenté otra. Ahí sí, Mayron. Ahí sí viene, chinito, ahí sí viene. Está lentico, pero parece que viene. Nada, ya. Prefirió salirse este mal. Bueno, ¿quién era la que había hablado, Ángela, cierto? Sí, señor, pero... No, Mayron se desconectó. Yo creo que el hombre tenía pánico escénico. Espérate que él vuelve y entra, ahorita lo cogemos. Hagámosle bullying. Ángela, muéstranos, tú puedes saber qué hiciste, chinga. Vea, llegó este man. Mayron, denos un segundito, pues que ya le dije a Ángela que presentara. Ya le doy la palabra a este hermano. Veterinaria bastante feliz. Ahí están viendo ya. Sí, señora, ya estamos viendo. Entonces, en lista dueños, omitan el CSS, todavía no lo hemos arreglado. Listo. Que apenas se está cargando. Bueno, detalle dueños ya lo habíamos visto. Detalle mascotas, aquí está. Identidad, ta. Y sí, lista mascotas, se devuelve a lista mascotas. Lista, perfecto. Y el otro también se devuelve a lista mascotas. Y en veterinarios tenemos lista veterinarios, detalle veterinario, sí, sale puesta hasta tarjeta profesional y se devuelve. Andy, ¿y cómo así? ¿Y por qué el de dueños no, si es igual que hicimos, China? Ah, el de dueños también funciona, pero no lo iba a mostrar porque ya lo habíamos. Ah, bueno, no, pensé que se les había dañado, sí, porque se ya no, lo no. Sí, ya lo habíamos hecho. Listo. No, ese ya, bueno. Ya me da también. Bacaneados, listo. Muy bien, Angie. No, perfecto. Listo. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar toda esta vaina, muchachos. Listo, vamos a dejar funcionando. Editar y crear. ¿Sí? Como registrar un dueño, registrar un veterinario, registrar una mascota. Todo eso lo vamos a hacer, pues vamos a hacer el de dueño. Ustedes saben que yo me caracterizo porque ser demasiado perezoso. Entonces, vamos, yo voy a hacer el de dueño con ustedes y a ustedes les queda de tareita hacer el resto. Y les voy a mostrar los métodos para agregarle un veterinario a la mascota o un dueño o una historia. Y también para agregarle una visita PIP a la historia. Listo, para que ya quedemos con todo la semana entrante, es de que ustedes trabajen en esto, lo pongan hermoso y ya que me empiecen a mostrar para entregar ya el producto final. Listo, chinos. Vámonos con Mayron, pues, otra vez. A ver, segundo intento del día de hoy. Tercero total, ¿sí o no? Mayron. Levante la manito, parcero. Ahí está. Perfecto. Moderador, hágale, hermano. Un momento. Ah, profe, el internet me está haciendo perder dignidad. Usted le está haciendo falta pegar una rezadita, hermano.
o sacar la cama o hacerle ahí un embrujo a eso, una vaina así. ¿Les parece? Parece que le hicieron un maleficio, chino. Ahí se ve. No, chino. Ay. Nada, bro. Nada, parcero, nada, Mayro. Mande pues un par de pantallazos al menos a ver, chino, para creerle. Ah, bueno. Te mando de mascota, veterinario y dueño. Más de cada uno, a ver si es tan berraco, chino. Para mirar, sí, a ver si es cierto. El de listar mascotas, sí, o sea, sí, nosotros al menos que tuviera el de dueño completo, que fue hasta donde quedamos ayer. Ah, sí, lo tengo. Falta sí, el CSS. Tú. El de mascota ya le tengo el CSS. Ah, bueno, mande el que tenga más bacano, pues. Para creerle, chino. Que su grupito fue el que quedó sin nota ayer. Espere, yo de una vez lo abro aquí, hermano. ¿Qué grupo era? El 5. Vale, pues, mande el pantallazo, pues, para creerle, hermano. Ahí le mandé al chat de... ¿De WhatsApp? De un momento, sí. Y le voy a mandar con el... una parte de los detalles. Pero este lo mandó aquí al chat de la llamada. ¿O esto era? Ah, efectivamente, sí era verdad. Retiro todo lo dicho, hermano. Todo lo que pude haber... No, profe. Perdí dignidad y honor, profe. Puntos perdió de... Perdió la dignidad, pero no, ya la recuperó, la recuperó. Perdió la... ¿cómo es? La honra. Ya la recuperó, chino. La virtud. Bueno, no, la virtud no. La virtud todavía no, pero póngase no, trucha, chino. Póngase trucha, piérdala rápido. Bueno, grupo 5. Ahora sí se salvó este mancito, sí. Bueno, y ahí están todos, Laura Camila, Wilson Herrera, John Freddy Giraldo y Jan Celi, ¿sí o no? Sí, sí. Todos metiendo la manito, ¿cierto, Michael? Sí, claro. Ayer nos reunimos. Perfecto, papá. Bueno, y del grupo 2 nunca presentó a nadie, Luis Ángelo Guerrero, Jonathan Andrés Rincón, Luis Miguel Medina, Omar Enrique Sarmiento, Jenny Melisa Toro, ahí están en remojo. ¿Quiere mostrar alguno de ellos ahorita? Nada. Lista la vuelta, sin más preámbulo. Sí, profe, presente, aquí estamos. Ah, bueno, parce, porque ayer ustedes no aparecieron, chino. Levante la mano, pues, para que muestre a ver ustedes en qué van, chinito. Ya le levante la mano. Que está más adelante los compañeros que nosotros. Con que más se me ha atrasado. Bueno, pero muestre a ver que al menos esté trabajando, hermano. Listo. Ahí ya puede compartir Jonathan. ¿Están viendo ya? Sí. Sí, señor. Listo. Esperando que un compañero hizo una pequeña actualización. Sí. Sí. ¿Está aquí? Ay, no me equivoqué. Listo. Ahora a terminar. Listo, hermano. Terminar. Jonathan, trucha que ahí tiene dos terminales abiertas, chino. Borre una de ellas. Eso, listo. Listo. Ay, ¿qué pasó? Jonathan, lo mismo. Escúchale el compañero Omar, por favor. Sí, mejor. Sí, profe, ¿me puedo dar ahí? ¿Quién entonces, para... Omar, o qué? Sí, profe. Hágale chingo. Otro que perdió la virtud hoy. Sí, me ven ahí, profe, ¿sí? Sí, señor. Es de nosotros, pues.
Este es profe. Pues ahí lo llevamos. Estamos haciendo lo del listado. Yo pensé que estaban ahí ustedes pasando de agache, ¿no? Bueno, acá, listo, ya acá después pues, muestre liste alguna de esas cuestiones. Listo, dueños, profe. Excelente, papá. Excelente, fantástico, chino. Ya le pusieron estilos, bien. Sí, ahí estamos. ¿Y si le da detalles a un garoso de esos que? Ah, sí, sí sale. Excelente. Nos salvamos, papá. Muy bien. Ese es el grupo número 2, ¿sí o no? Perfecto, chino. Muy bien. Buen trabajo, pelados. Buen listo, trabajo, papá. Mis amores. Muy bien. Listo, vamos a seguirle dando a esto, pues. Vale, cuidado, chinitos. Oiga, Omar, gracias, bacano. Vea, eso, vamos a compartir para ponerles aquí que sí están participando. No, es que hay que cuidarse ahí porque después. Después, muchachos, no salen con nada al final. Y mi madre quedó como un zapato, soy yo. Véalo aquí, Luis Ángel. Todo, ah, bueno, Luis Ángel lo había salido de ese grupo, ¿cierto? Quedaron Jonathan, Luis Miguel y Omar, ¿sí o no? Profe, pues con sí. Luis Ángel hablamos con él, profe, y pues él nos va a colaborar. Sí, estamos también ahí. Pero este man está en remojo hasta ahora y está por ahí. No sé. No, esperemos cuando llegue para que me muestre. Yo le digo, a ver, hermano, vea, vamos a hacer un triqui-traqui para no perjudicarlos a ustedes. Porque si el man no trabaja, hermano, yo le digo, bueno, expóngame esto. Cámbieme esta etiqueta, hágame no sé qué, póngalo mejor a hacer esto, tata. Y el man no es capaz, la nota es para todos. Entonces yo voy a dejar este man por fuera mientras tanto. Y si participa, ya me dicen ustedes, chino. Listo, bro. Vale. Lista la vuelta, papá. Bueno, mis hijos, ahora sí, pues, pongámosle juicio a la vida, vean la cosa como va de buena. A nosotros ponerle, póngale cuidado, pues, ya tenemos detalles a eso. Vamos a hacer una vaina fantástica ahorita, voy a poner esto más grandecito, control más. Listo, porque ya estamos a un pelito. Mire, ustedes ya tienen la lista y ya tienen la de detalles, ¿sí? Esta de editar, necesito que la creen. Listo. Pero antes de eso, les voy a pasar. En la lista dueños, vea yo como soy de madres chino. En la lista dueños, pero en la otra, en lista dueños, en esta, les voy a pasar otro botoncito. Ustedes ya todos tienen el botoncito del detalle. ¿Sí? Les voy a pasar un botoncito, copiar. Este botoncito es igualito. Vea, ya les voy a mostrar un poquito más grande. Ese botoncito es igualito. ¿Sí? Si le dan clic a ese botoncito, los va a mandar a una paginita, mire, el resto todo es igualito, los va a mandar a una paginita nueva que se llama Editar Dueños, pero necesitamos crearla. Listo. Y también vamos a mandar el ID. ¿Y por qué tenemos que mandar el ID? Porque cuando nosotros editamos, el método que tenemos en el repositorio dueños nos pide el ID de la persona que queremos editar, ¿cierto? El dueño que queremos editar. Entonces, eso se necesita para poder llamar al método. Entonces, tenemos que mandarlo aquí. Entonces, ese botoncito que les acabo de pegar, no se los he pegado, se los voy a pegar aquí en el grupo 55, véanlo ahí. Péguenselo ahí debajito, justo debajo del otro botoncito. Ustedes ya tenían este botón, ¿sí o no? Ya tenían este botón, justo ahí debajo para que te peguen este otro. Listo, peguen ese otro ahí para que ya les quede saliendo. O me sale a mí, que control N, vea, les muestro. Pues no tiene nada del otro mundo, es la misma cosa. CD más cota más cota. Les voy a mostrar cómo. Aquí está la vuelta. Okay. Mire, en lista dueños, y ahí viene, lo que estamos haciendo es poniendo este botoncito solamente. Listo, y ya vamos a hacer entonces la paginita para que este pueda redireccionar. Mire, este me tira para uno que se llama editar dueños. Editar dueños y manda el ID aquí en la cadena de conexión. Mira. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa paginita. Ya pegaron el codiguito. Ya ese codiguito les funciona. Entonces primero vamos a hacer editar. ¿Sí? Y que nos deje grabar los cambios y todo eso. Para que quede con una funcionalidad más del club. Ya tenemos consultar. Quedamos con editar.
con listarlos a todos también. Y vamos a hacer seguidamente el de crear uno nuevo, que es muy fácil. Listo, entonces ya con esa vaina en la cabeza, entonces voy a parar aquí mi servidor, bien chévere. Control C. Listo, y espero que todo el mundo haya creado ese, haya puesto ese botoncito allá en lista dueños. Y los voy a esperar para que ustedes me creen esta paginita, editar dueños. ¿Cierto? Es una paginita Razor, se crea igualito, .NET, New Page y toda la carreta que va pues ahí después de eso, que de memoria no me la sé, pero que sí les puedo mostrar el ejemplito. .NET New Page menos N, esa se va a llamar editar dueños, menos NA, más portafeliz.app.frontend.pages, menos O, y está en la misma carpetica, pages dueños. Un minuto ahí para que hagan eso, no me lavo las manos, que, oiga, se me varó la camioneta y me fui. Ah, yo les había contado, no. Y entonces la llevé hoy, y me la acabaron de entregar, pero me puse a ayudarle a la señora ahí, este todo pegó todo. Dani. Para el repositorio. Cuéntame, hijo, qué pena que estaba por allí lavándome las manos. Hay alguien ahí hablando, hijos. Todos crearon la paginita ya, muchachos. Yo ya, profe. Listo, chicos. Vea, pues, la voy a poner ahí bien fácil. La más fácil se la voy a poner de primera. Listo. En editar dueños, en la parte de CSHTML yo puse un formulario chichipato, así como lo vieron ahorita. Listo, ¿qué tiene esta vaina? Esta se maneja un pitico distinta, pero ahora les voy a explicar por qué. Listo, yo por aquí pongo una variable. Yo ahí puedo poner lo que yo quiera, eso es puro C#. Mire, desde que yo ponga una arroba, todo lo que ponga ahí entre esas llaves es C#. Entonces yo ahí puse una variable que se llama ID dueño. Listo. Y le dije que ese ID dueño era igual, o sea, que le estoy haciendo una asignación al ID dueño que tengo en el modelo, al dueño.id que tengo en el modelo, que ahorita más tarde se los muestro. De ahí para abajo, pues no hay nada raro. Ya puse un H2 y puse un formulario, vea, un formulario que empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? Y todo eso lo metí un div para poder ponerle pues ese cosito, ese estilito ahí, form group, paquete. Listo. Y aquí, mire, todos estos son un label y el input asociado. Un label y el input asociado. Ta, 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 ta. Entonces, para dueño cédula, dueño nombres, dueño apellidos, dueño dirección, dueño teléfono, dueño correo. Y puse un botoncito aquí abajito que era el que decía grabar. Eso no tiene nada de raro. Lo único que tiene un pitico raro es el primero, este.
Cópienlo sin problema, que yo se los explico ahorita. Les voy a poner un pitico más grande esto, muchachos. Voy a quitar esta consolita de ahí para que lo alcancen a ver todo, miren. Desde ahí hasta el div, y ahorita que acaben ahí el div, les corro el pitico para abajo, muchachos. Me avisan, muchachos, cuando acaben. ¿Listo? ¿Listo, hijos, o qué? ¿Quién no?
Espérame, profe, que ya voy ahí en grabar. Listo, profe. Bueno, muchachos, alguien que todavía no. Listo, ya. Muchachos, esta paginita tiene un truco. Mejor dicho, espere, les voy a mostrar la otra, la de editar dueños, para que vean el truco que tiene. Resulta que esta paginita, yo la utilizo, se las voy a mostrar corriendo primero y ya control ñ y ya les cuento cuál es el truco. Yo el mismo formulario, ese que les acabo de mostrar, que se llama editar dueños CSHTML, lo utilizo para pues, la pelota. Así no, esta forma. Pues, lo utilizo tanto para crear un dueño como para editar un dueño. Bueno, si se me dejó aquí. Mire, yo listo los dueños. Y pille pues, si yo estoy aquí en editar el dueño, y le doy clic a cualquiera, pongámosle al primero que es el ID1, paquete, él me llama a la paginita editar dueños y le manda un ID, ¿sí? Si estoy ahí en editar dueños. Pille pues la página editar dueños y le manda un ID, ¿sí o no? Pero yo puedo no querer editar un dueño, sino que yo puedo querer adicionar un dueño. Si yo le doy clic a este botón, él me llama a la misma paginita, ¿sí pillan? Editar dueños, pero ahí no le mando nada. Entonces, estoy usando el mismo formulario. Vea este. Este es el para agregar un dueño. ¿Sí? Muy bien. Y en este formulario, miren que yo convenientemente no muestro el ID. Digamos, cuando yo pongo a editar, porque es que el ID no se puede editar. ¿Sí ven? Yo pongo los otros datos, pero no pongo el ID. ¿Listo? Podría mostrarlo, pero me tiro el formulario, porque si yo pongo aquí esto y de pronto me le dan a editar allá, se me vuelve un enredo. Yo simplemente no lo muestro. Pero el formulario podría estar ahí, sencillamente sería poner ahí, pues, dueño ID, listo. Muy bien. Entonces, mire la diferencia. En uno mando algo al mismo formulario de editar dueños y en el otro no mando nada. En el otro no mando nada, pillado, editar dueños. Listo, entonces, ya ahorita les explico por qué yo puse esto aquí, en ese que les acabo de mostrar. Yo puse este, no era este editar dueños. En este editar dueños, yo pongo este escondido. Listo, mejor dicho, se los voy a explicar de una vez. Yo lo pongo escondido para que él exista ahí. Para que él exista aquí y yo lo pueda agarrar. Listo, desde la otra paginita. Si yo no lo pongo aquí, no lo puedo agarrar. Pero simplemente lo pongo, pero digo que no lo muestre. Yo le digo, póngalo ahí, pero hidden. Hidden quiere decir escondido. Listo, y ya les voy a poner la otra, editar dueños. Y esta tiene unos truquitos también. Entonces voy a cerrar esta pestañita aquí. Para el control C, listo, la voy a cerrar aquí y les cuento. Bueno, cuando ustedes la crearon, él les creó la misma de siempre, les crea todos esos using pues de arriba. Ustedes tienen que agregar el using al dominio, el using a la persistencia, pero de resto déjenlo como esté, ¿cierto? Hay algunos que tienen unos using diferentes, no importa. Muchas veces eso depende de la versión de .NET que tengamos. Esto. Entonces simplemente vamos a agregar estos dos using, el using a la persistencia y el using al dominio. ¿Vale? Después, este namespace, él ya lo puso. ¿Sí? Este public class editar dueños model page model, eso él ya lo puso también. ¿Sí? Entonces vamos a copiar
de aquí para abajo nomás, de aquí para abajo. Y es esta, ahorita se las explico, este formulario es muy bacano. Se puede hacer así como yo lo hice o lo pueden hacer normalito. Ustedes crean una para editar, una hojita para editar y otra para crear y ponen el mismo formulario, no importa. Yo lo hice así para mostrarles pues que es una posibilidad diferente. Pero este tiene unos truquitos, este, bueno, ahorita les muestro. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiar desde aquí, mira, de aquí para abajo. Mejor dicho, voy a ponerla hasta dónde vamos a copiar nosotros, por lo menos. Clico ahí nomás. Vea, la public using, la public class editar model, editar dueños model, él ya la puso. Vamos a crear desde ahí hasta cuando se acaba el método onGet, que es este. Esto, control más. Eso es lo que vamos a copiar. Listo, y ya miramos. De ahí para abajo hay otra cosita, pero hagan este primero. Hoy quedamos con todo terminado, muchachos. De aquí para adelante es que ustedes se alineen y pongan eso hermoso así como lo están poniendo. Pero lo que es la lógica del negocio ya está toda, hermanos, todita. Profe. Señor. ¿En qué método va este código? ¿En qué método qué? Va ese código. O sea, ¿en qué bloque de código? ¿En qué página? ¿En qué página? ¿En, no, ¿en qué método? ¿En qué método? En la clase, chingo. Pero póngale cuidado. Usted lo que tiene que poner es, después de los using que pone él, usted pone el using al dominio y el using a la persistencia, ¿sí o no? El namespace él ya lo había puesto y el public class editar también. Ahí sí, metido sí. Dentro de la public class, borre lo que haya entre esa public class porque el método que tenía el onget cambia. Listo, okay. Ese cambia. Borre lo que tenga y ponga esto que yo tengo aquí que le estoy mostrando. Listo, profe, gracias. Listo, hermano. 10 minuticos, a ver, para que copien. No, menos 5 minuticos. Ya es que hoy lo acabamos en un bolión, muchachos. Y, güey, pucha, esto se puso bueno. ¿Una pregunta? ¿Cómo, chino? Una pregunta, aquí en la línea 23, donde dice onget entre paréntesis int, ¿eso es una interrogación, va? Esa es una interrogación, pero ahorita se la explico, chino. Solo póngalo así, que ahorita le explico por qué. Vea, mejor dicho, le voy a explicar de una vez. Esa es porque este puede tener o no tener un valor. ¿Listo? Ahorita profundizamos un poquito en eso, pero cuando yo lo mando a editar, él recibe un identificador que usted pilló que iba en la cadena de conexión. Pero cuando yo lo mando a crear, él no tiene nada de identificación ahí. Entonces no manda nada. Entonces esa interrogación quiere decir, este método onget puede que no o puede que sí reciba un ID dueño. Y por eso aquí yo pregunto, si dueño ID tiene un valor, has value, entonces tal cosa. Y si no, tal otra. Pero ahorita lo recorremos bien. Listo, profe, gracias. Listo, de uvas.
Listo, profe. Listo. ¿Quién falta ahí por escribir todo eso, muchachos? Calma, calma. Profe, dos minuticos. Hágale, hágale, chino, hágale, hágale.